This is a production of PBS Charlotte. The following episode of Perfiles Latinos de Charlotte is brought to you by Central Piedmont Community College and viewers like you. Thank you. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Por favor, acompáñenos en nuestra próxima edición de Perfiles Latinos de Charlotte con Dalton Espaillat, aquí en C P C C Television. Gracias. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Gracias una vez más por sintonizarnos en nuestra edición de Perfiles Latinos de Charlotte, aquí en CPCC Televisión. Hoy estamos con Dalton Espallar, que a lo mejor ustedes no le conocen la cara, pero yo estoy casi segura que saben de dónde viene porque han ido a sus muchos restaurantes que tienen y es, y es fabuloso. Entonces, aquí estamos con Dalton, nos tiene una historia interesante. Por favor, acompáñenos. Hola, Dalton, cómo estás? Hola, Edith, muy bien. Muy ¿Y tú? bien. Igual, aquí como <laughs> siempre, Dalton, Dalton, ¿verdad? Sí, Dalton. Es que estaba pensando que en inglés se pronuncia diferente como Dalton. nosotros, sí, porque yo en español es Edith, pero en inglés es Edith. Y cuando claro. la gente me dice Edith, yo no sé de quién están hablando. pero todavía. <laughs> Mira, cuéntame. Entonces, yo sé algo acerca de ti, de, de tus restaurantes. De tus negocios de construcción, pero yo sé que tú tienes una historia que va mucho más atrás, porque tú naciste aquí en los Estados Unidos y te llevaron para otra parte. Cuéntanos, que no era un sitio malo donde estar. Cuéntale no, a los televidentes. Eh, Yo, bueno, yo nací en la ciudad de Nueva York. Eh, mi mamá estaba trabajando como asistente de enfermera en ese tiempo, y cuando tenía dos años tuvo mi hermana también. Y decidió, ya con dos niños, eh, el, el, el childcare uh -huh. se le hacía un poquito más complicado. Decidió mudarse de nuevo de regreso a República Dominicana, uh, donde yo me crié hasta los um, 10, 15, años, 15 uh -huh. años, cuando ya eh, mi papá estaba trabajando para una compañía americana en República Dominicana que tenía una factoría en la ciudad de Statesville, North Carolina. Uh -huh. y, uh, y cuando se terminó el proyecto que estaba en República Dominicana, se acabó, le ofrecieron un trabajo en. En Statesville, uh -huh. en el headquarters, y decidimos. Mi mamá decidió: Ok, ustedes nacieron en Estados Unidos, por lo menos vengan un año a Estados Unidos para que aprendan inglés. Eh, decidimos que vamos, vámonos con mi papá por un año eh, a ver qué sucede. Y el resto es reto historia, aquí estamos. Aquí estás todavía. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te gusta? Porque yo sé que nosotros extrañamos mucho el lugar de donde venimos, sí. por muchas razones que extrañas de la República Dominicana, más que nada. Las playas. <laughs> yo todavía, del día de hoy, yo voy por lo menos dos o tres veces al año a República Dominicana. Al principio era bien difícil porque tenía todos mis amigos eh, allá en Santiago, donde yo soy en República Dominicana. Yo siempre visitaba eh, dos o tres veces al año, como quiera, aunque estaba joven. Yo siempre trabajaba y pagaba mi vuelo y todo eso. Me iba a los veranos para allá. Eh, pero parte de eso eran los amigos, las playas y eso. Eh, como el tiempo ha cambiado ya, lo que los canelos de República Dominicana ya la familia mía los, sí. mi abuela que está allá uh -huh. uh, pero gracias yo tengo la oportunidad de seguir viaja, de, de viajar a visitarlo ya la mayoría de mi familia también está ahora aquí en, en Charlotte uh -huh. tengo a mi papá mi mamá mi hermana entonces uh -huh. estás bien estás, sí, estás sí, bien localizado sí. entonces una pregunta que te iba a hacer nosotros lo que nos hemos mudado a otros países verdad cuando éramos jóvenes también hemos tenido un poquito de choque entre lo que conocíamos y a lo que fuimos y después de regreso entonces uh -huh. cuéntanos tú ¿Cómo fue ese choque de, bueno, probablemente no te acuerdas mucho cómo fue irte a la República Dominicana, pero venir de regreso acá? Venir de regreso acá fue increíble. Yo principalmente, yo creía que yo hablaba inglés, uh -huh. eh, porque había televisión en inglés, eh, pero en sí yo no sabía nada de inglés. Entonces cuando vengo aquí, y había estudiado inglés todo, todo el tiempo en República Dominicana, cuando llego aquí a los 15 años, eh, llegué al, a hacer el, el onceavo uh, curso. Eh, no sabía nada de inglés. Entonces fue un, un shock grande. Yo más, nunca se me olvida que un profesor me dijo, República Dominicana, me dijo: En Estados Unidos la gente no conoce República Dominicana. ¿Y por cómo no lo van a conocer? Si de República Dominicana, de ahí es que yo soy. Cuando llegué a este, pues, nadie sabía que era República Dominicana. La única referencia era Puerto Rico o oh, ni Puerto Rico, sí, era Puerto México. Rico. Era, oh, México, ¿qué parte de México? Yo, yo creía que era relajando, pero no. Era cierto, ok, no entendía. Entonces. Eso fue un, uno de, lo, de los shocks más grandes que yo tuve. Aparte de eso, también tuve el de. Eh, estaba el del idioma, y luego yo vengo de una ciudad grande, Santiago. Y cuando vengo a Station, North Carolina, que yo creo que en ese tiempo tenía 5.000 habitantes eran casi como quien dice nada. <laughs> si tantos, <laughs> eh, no si eran cinco. Mil. Yo me acuerdo que yo salía yo venía, yo, eh, da, para darle un poquito para atrás de la cinta, yo creía que yo venía a California. Cuando Ajá. me dijeron, oh, vamos a California, no, oh, California, skateboarding. Yo, yo, antes montaba patineta. Ajá. Y, yo, okay, perfecto, voy a, ir a una ciudad con patineta y cuando llego al estadio, <laughs> que a las cinco de la tarde no hay un carro en la calle, ya <laughs> como dicen los americanos, roll up the sidewalk, eh, que cierran todo y yo voy caminando en la ciudad y todo básicamente se ese fue el shock más grande que yo tuve, uh -huh. eh, cultural y, y de experiencia que yo tuve aquí en Estados Unidos, acabadito de llegar. ¿Y luego entonces ingresaste a la escuela de superior, en la, la high school? Y... Sí, bueno, en, eh, estudié dos años en la high school, se me mejoró un poquito, un poquito nada más el inglés eh, más. En el SAT no me fue tan bien, eh, me, yo siempre me iba bien en la matemática, pero en el inglés obviamente no hablaba bien el inglés. Eh, fui a, al Mitchell Community College en Stacio, estudié ahí por dos años. que... Eh, Sí fue básicamente para ponerme up to date mm -hmm. en, la, en la cuestión de, de, la, de las clases y todo eso. Y ahí me transferí a UNCC. Eh, cuando me transferí a UNCC, empecé el programa de, de civil engineering. Eh, algo que yo me di cuenta era que en la universidad uno lleva un programa exacto de los cuatro años. Eh, pero por la situación que yo estaba, me tu, básicamente yo tuve que hacer mi eh, el civil engineering degree completito. Sí me convalidaron las la, la clases oh, sí. de, de, del, del Community College que yo estaba. Eh, pero básicamente tuve que empezar, em, em, empezar de, de nuevo, pero ya por lo menos tenía una buena base, sí. que era lo importante eh, cuando fui a, 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 a UNCC. Sí, sí. ¿Y sí. qué tal? ¿Te, ¿Todavía te gustaba la carrera cuando la terminaste? Claro, <laughs> claro. Bueno, yo, yo desde pequeño yo siempre decía: yo, yo quiero ser un ingeniero. Eh, uno de, mi, de mis role models fue mi padrino, que era ingeniero civil en República Dominicana. Y, y yo siempre lo veía como que como, okay, yo quiero ser como es cuando sea grande. Ajá. Estudié ingeniería. Eh, yo, en República Dominicana la ingeniería. Es básicamente ingeniería y construcción. yo siempre tenía eso en mente, que okay, ingeniería es construir. Cuando yo termino mi carrera, yo digo, ok, vamos a construir ahora. Y yo me doy cuenta que ingeniería aquí es diseño. Sí. Aquí es eh, diseño, es sacar cálculo, eh, planificación y todo eso. Ya es construcción. En sí no se necesita ningún degree, uh -huh. o hay degree para eso, pero no necesariamente es requisito. Sí. Entonces cuando salí de la universidad, fue yo me di cuenta, ok, ahora yo decido, me voy a la parte del diseño, o voy a la parte de la construcción. Uh -huh. Obviamente mi educación ayudó mucho para. Eh, enfocarme en la parte de la, de la construcción y conseguí un trabajo como estimador y project manager uh -huh. de una compañía de local de concreto. Uh -huh. eh, y trabajé ahí por un buen tiempo, luego trabajé para otra compañía también. O sea, que tú estuviste en tu field de, de tu estudio por un tiempito. Claro que sí, cinco años, uh -huh. exactamente, sí, cinco años. ¿Y después sí. qué pasó? Después yo decidí, yo siempre tenía mi mentalidad de, 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 de emprendedor, entonces yo dije... Yo siempre quiero tener mi propia compañía. Cada vez que yo empecé a trabajar con esa compañía no fue con la intención de aprender y e irme. Yo siempre quería, ok, si empiezo aquí, ¿cómo yo puedo ser el jefe? Pero yo con 25, 26 años no me tomaba en serio. Yo siempre era bien ambicioso. Yo que decía, vamos a expandir la compañía, pero no me van a hacer caso a mí, una compañía <laughs> que tiene 10, 15 años trabajando uh -huh. de una manera. Me voy a otra compañía más grande para aprender cómo se trabaja en proyectos más grandes. También fui con esa mentalidad, ok, me puedo dejar que quedar encargado de un departamento y crecer esa compañía, pero... No es así tampoco. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo necesito ahora ver cómo yo busco la forma de, de, de expandir, por mi, de, de tener mi propia compañía de concreto. Yo desde que me gradué saqué mi licencia de contratista, o sea, que siempre tenía mi plan, que Perfecto. yo quiero tener mi compañía de construcción. Eh, pero después me fijé cuando yo aprendía en, en el campo que para hacer construcción aquí en, el, en Estados Unidos se necesita buen capital. Pues aquí tarda mucho para pagar todo, y uno tiene que pagar básicamente todo de frente. Uh -huh. y dije, que okay, necesito ahora... Algo que me produzca efectivo de día a día. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Viene la, el restaurante, ¿cómo viene a jugar eh, oh, okay. algo en eso? Uh -huh. Entonces, 2008, tengo mi hijo y estoy viendo, me acuerdo yo, agarrándolo en las manos mías y estoy viendo la noticia, es que la economía se fue a pique, uh -huh. básicamente. Y yo, wow, yo no esperaba eso. Cuando yo me gradué, me dijeron, aquí hay trabajo por 20 años para el ingeniero. Uh -huh. eh, en ese momento estaban, inmediatamente empezaron los trabajos a secarse, como dicen, como dicen aquí. Eh, no había nadie. bueno, yo no puedo correr más riesgo. Eh, entonces decidí, que okay, vamos a ver otro tipo de negocio. de Restaurante tiene idea, entonces empezamos a buscar. Eh, apareció una oportunidad para meterme en, en un restaurante, Tres Amigos, uh -huh. en la Central Avenue. Uh -huh. Ahí fue que yo empecé en el 2010, en marzo de 2010, uh -huh. con, con dos o tres personas más, por eso viene el nombre de Tres Amigos. Uh -huh. eh, ahí aprendí de la, a, por la mala de cómo a, a operar un restaurante. Uh -huh. eh, todo empezó a bien, entonces tenía el restaurante todavía... Estaba trabajando full time, eh, mi intención nunca fue correr restaurante, pero sí en un futuro tener mi propia compañía de construcción. Uh -huh. Y luego de trabajar en las compañías de concreto, decidí que okay, ya es tiempo, me voy a independizar. Entonces, pensé, abrí mi compañía de concreto, ya yo sabía concursar proyectos, cómo, uh -huh. cómo hacer los estimados y todo eso, cómo administrarlo. Y, y tenía ya los restaurantes, le estaban yendo bien, había abierto Sabor y eso, uh -huh. eh, y, y, y de esa manera fue que empezó uh -huh. básicamente. Entonces, eh, cuéntanos acerca de Sabor. Porque, okay. como me dice, los tres amigos eran tres amigos que se sí. reunieron y decidieron eso. Pero Sabor, tienen un éxito espectacular, sobre, sobre todo con las poblaciones de estudiantes, de personas jóvenes. Sí, sí, sí. No me voy a destacar del... A mí me gusta también, <laughs> claro. Pero, pero de verdad que sí, cuando tú ves el Charlotte Agenda y otras publicaciones de aquí uh -huh. de Charlotte, es como que está el número uno. ¿qué? Sí. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula de ustedes? La, la fórmula eh, tiene una palabra, es perseverancia. Uh -huh. eh, cuando yo abrí Tres Amigos... Yo no sabía nada de restaurante. Eh, después, cuando tenía a mi socio, perdimos mucho dinero, que casualmente la deuda estaba en nombre mío y tuve que quedarme con el restaurante. Entonces, no tenía otra opción de que poner, de sacarlo adelante. De ahí se metió mi familia y todo eso. Luego no empezó a ir bien, entonces decidí, ok, vamos. Eh, misión, de, mi visión de, de, de crecimiento y vamos a expandir. Y abrí otros tres amigos, no no fue tan bien. Aparte de eso, abrí otro más, no no fue bien. Oh, entonces, yo <laughs> llegó un punto que yo había cerrado ya cinco o seis veces el restaurante y lo había abierto. Eh, pero no me di por vencido, entonces yo di, decidí, ya, ya yo había fallado tanto en los restaurantes, y dije, ok, ya yo sé qué no funciona, uh -huh. ya yo sé qué es lo que se vende, qué es lo que funciona. Uh, yo traté de expandir tres amigos, había problemas de que tomaba mucho tiempo a entrenar a los empleados, eh, los platos eran bien complicados, el menú era bien largo, eh, lo, la, los clientes siempre se enfocaban en ciertos platos. Uh -huh. Entonces yo dije, vamos a simplificar todo, vamos a hacer una cosa bien hecha, en tres amigos tenemos una excelente comida, bien auténtica, presentada Uh, para la audiencia americana, excelente, pero manteniendo la autenticidad. Uh -huh. Entonces, vamos a enfocarnos en eso con la parte, eh, con, con, otro, eh, con este concepto: que se prepara la comida rápida, fácil de entrenar a los empleados, la comida sea buena. Y vamos a añadirle ahora algo más: que yo, yo crecí comiendo comida de la calle. Uh -huh. Y yo, cada vez que voy a México, otras, otras ciudades, siempre. Yo me he dado cuenta que los latinos, nosotros no comemos tantos restaurantes, pero sí comemos mucha comida de, la, de los carritos de la calle, Antujito. lo que sea. Exactamente. Entonces eso es algo, parte de la cultura, y tenemos tantos platos que los americanos en sí no conocen todavía, como las arepas, que las empanadas y todo eso. Entonces mi meta fue, yo me voy a enfocar en traer a la audiencia americana estos platos, que sí hay restaurantes venezolanos, salvadoreños y todo eso, pero siempre son eh, bien tradicionales de ese país que tal vez lo, eh, la audiencia americana no se sienta... Eh, cómodo en esos restaurantes. Ya yo aprendí cómo hacerlo entre los amigos, ya yo sé, yo apliqué eso, decidí implementar ese menú diferente de latinoamericano uh -huh. eh, y mantener los platos que ya los americanos conocen. Correcto. Porque ya yo había, como te repito, yo había fallado. Yo había estado abierto un restaurante dominicano. Uh -huh. Yo dije, OK, eso no funciona tampoco. Uh -huh. ah, entonces, ahora estamos aquí en Sabor. ¿Por qué, eh, ¿Por qué ha pasado esto en Sabor? Porque fallé muchas veces. Entonces, uh -huh. todos los errores que yo cometí, traté de eliminarlos ya en Sabor. Uh -huh. ¿Y cuántos restaurantes de sabor tienen ya? Ahora mismo tenemos, acabo de abrir el noveno. <laughs> uh, yo pensé en, que eran como tres. No, todo el mundo creía. <laughs> yo yo uh, uh, abrí uno en junio en Huntersville uh -huh. y la gente de Huntersville creía, oh, tu primer restaurante. No, tenemos tenemos ocho ya en Charlotte. Wow. Uh, entonces, ya ese es el noveno. Eh, eh, va a haber uno en Davidson, uh -huh. eh, Uptown. O sea que para, uh, para finales de 2018 vamos a tener 12 restaurantes operando. De, perdón. 11. Once. Once. Oh, estoy dar la cuenta ya. No, entonces cuéntame una cosa. ¿Tú te encargas de la operación de todos los restaurantes o tienen uh, franquicia o cómo es? T todos son eh, restaurantes de, de la corporación. Uh -huh. eh, sí, sí podemos ofrecer franquicia. Yo tengo uh -huh. todo la, la, el sistema legal ya creado, tenemos todos los manuales y todo eso. Eh, yo estoy siendo bien eh, particular, eh, piqui, bueno bien selectivo Estoy siendo mm -hmm. bien selectivo mm -hmm. para la cuestión de la franquicia si la, la oportunidad de franquicia van a venir si encuentro grupo por ejemplo que tenga, que estén bien capitalizado con un buen operador que mm -hmm. estén dispuestos a desarrollar un mercado, de nuestro interés que nosotros no podamos llegar por nuestra misma parte correcto o sea porque o sea, ustedes no quieren competencia tampoco si tienes la corporación no quieres hacer exactamente uh -huh. exactamente mucha gente me ha dicho oh me interesa abrir uno aquí en esta ciudad uh -huh. o, o en otra área de Charlotte. no, no uh -huh. eso no es me interesa ¿entiendes y no te no, no extrañas la ingeniería para nada claro que sí pero hay otra belleza de esto uh -huh. yo construyo mi propio restaurante oh, entonces oh, como sí. quiera yo estoy involucrado uh -huh. en, lo, en la planificación en el diseño entonces, obviamente tengo que planificar eso en la construcción eh, estoy básicamente se, se trabaja día a día la, eh, la administración del proyecto eh, o sea que por lo menos tengo eso en el lado ¿Qué se sintió cerrar tu compañía que cerraste de construcción eso fue eso fue devastador para mí porque desde un sueño de pequeño tener mi propia compañía de construcción lamentablemente de la forma que está la economía ahora es bien difícil de conseguir ayuda uh -huh. uh, de empleado eh, con cuando, cuando, con la cuestión de la, de la nueva presidencia, mucha gente se saludaron, no regresaron a su país, uh -huh. o mucha gente decidió de buscar trabajo. Eh, en la construcción yo me di cuenta, es, toma demasiado tiempo para una persona que sea eficiente haciendo su trabajo, especialmente en la parte del concreto que yo trabajaba. Sí. Entonces, un terminador concreto te necesita cinco años tal vez para ser eficiente terminando uh -huh. concreto hay una gente haciendo un burrito, yo lo enseño en dos semanas. Okay. <laughs> entonces yo dije, tuve que decir, yo, okay, estoy, estoy eh, eh, nadando contra la corriente con mm -hmm. la cuestión de la construcción. Ahora mismo la economía está excelente, hay demasiado trabajo eh, para crecer una compañía. La idea es conseguir más gente y no hay, mm -hmm. entonces no hay. Yo no podía conseguir, eh, yo podía conseguir más trabajo, pero no podía ejecutarlo. Correcto. Entonces no quería arruinar mi reputación por esa parte. Mm -hmm. Y, y al final, final del 2017 decidí, déjame yo, no la voy a cerrar, todo sigue activo porque lo sigo usando para mis restaurantes, uh -huh. pero dije yo, eh, ya yo aprendí algo, que en el 2008 las la cosas no, no salen como siempre pasan, eh, siempre me gusta tener diferentes cosas, uh -huh. eh, los restaurantes, que bienes raíces y la construcción, yo, yo las reactivo cuando la oportunidad aparezca, o sea que... Uh -huh ese sueño todavía no lo ha apagado totalmente lo sigo claro manteniendo con, sí. la, con la construcción de los restaurantes mm. y después en un futuro abrirla de nuevo claro que sí ahora dime una cosa acerca del menú del restaurante me mencionaste la palabra arepa y se me sí. se me abrieron los ojos por supuesto sí. las he probado son buenísimas sí. se, son muy eh, de verdad que se parecen mucho a las arepas de nosotros no se parecen a las arepas de otros sitios sí, sí. entonces cuéntanos eso cómo seleccionaron ustedes el menú ya me contaste que era a través de a lo que ustedes sabían que los americanos conocían ya sí. pero entonces la arepa en particular yo te voy a decir la, la arepa. En República Dominicana había mm. un restaurante, como quien dice callejero, que vendía arepa. Pero siempre se la acababan la arepa. Entonces yo siempre tenía eso de, de, y no la hacían y no la hacían adecuadamente. Uh -huh. Entonces yo siempre dije, eso es un plato que todo, en todo, es de Venezuela, uh -huh. y se come en Colombia también, pero en muchos países latinoamericanos comen su arepa. Casualmente mi papá estaba trabajando en Venezuela uh -huh. cuando yo decidí abrir el concepto de sabor. Y, ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2012, vamos a decir. Tu valiente que se fue allá, con toda la situación como está. Sí, sí, bueno, él, él se iba básicamente al área de los campos, porque él construía, era granja okay. para, para pollos y para puercos. Uh -huh. uh, y era un pueblo, a mí siempre se me olvida el nombre, era un pueblo, bien caliente, bien caliente. Uh -huh. eh, y había una señora que hacía arepas para, para todo, para todo, no quiero decir todo el pueblo, pero yo sé que era para todos los empleados y todo el mundo comía ahí, ella era famosa por sus arepas. Entonces mi papá me dijo: Oye, te hay una arepa excelente, tú debieras hacer arepa. Y dije yo: Pregúntale a la señora si nos da la receta. Ajá. Y la señora no quería, pero dije, oye, Estados Unidos no, no tenemos otra competencia. Sí. Y nosotros tenemos la receta de una persona, de un pueblo bien pequeño, de Venezuela. Entonces por eso tal vez te reconoce. Eh, es la arepa venezolana, no hay duda al respecto. Es, es, entonces por eso es que sabe de esa, de, de esa manera. Uh -huh. Nuestro plato en sí, son, yo trato de hacerlo todos bien auténtico. Uh -huh. Ok, si vamos a hacer la arepa, la hacemos muy bien hecha. Solo un plato, okay? no Por ejemplo, si tú a un restaurante venezolano, no hay varias, varias opciones. Yo quiero nada más un plato de cada país. Mm -hmm. Ese es mi interés eh, en, en el concepto de sabor. Entonces, por ejemplo, tengo dominicano, me hubiera gustado tener mofongo, pero eso no se puede hacer rápido. Sí. Tengo el, el, el burrito, como yo me lo comía en Santiago, que es a, eh, como si fuera un la panini <laughs> a la plancha, <laughs> sí. pero es, nada más en República Dominicana lo hacen de esa manera, con ese uh -huh. sabor. Eh, tenemos la yuca, yuca frita que la hacen los, los salvadoreños, la hacen la, la, ellos le dicen, ah, se me olvida el nombre, pero la yuca con chicharrón. Ajá. Tenemos, es bien similar, en vez de chicharrón, usamos pollo, porque mm. no podemos estar fiendo chicharrón, porque <laughs> sí. eso toma demasiado tiempo. Sí. Eh, entonces, el, el plan de ese, de ese menú es, como yo había explicado, es un menú bien auténtico de cada país. Entonces, mi idea es para introducir platos diferentes de Latinoamérica uh -huh. a la audiencia americana. Pero yo, como les decían aquí, el hook mío es los burritos, los tacos, las cosas okay. que ya ellos conocen. Entonces, una estrategia que yo tengo en el menú es que yo los tengo más barato, los platos, los platos latinos, para que la persona tenga incentivos right. de probar estos platos nuevos. Uh -huh. Y eso ha sido también, eh, gracias a Dios, una, una de, la, de las cosas que nos ha ayudado mucho a, uh -huh. a, a la popularidad de esos platos que en, en sí... Restaurante americano no lo tiene, tú no puedes ir a una de mis competencias o considerado uh -huh. competencia que tenga ni carepas, empanadas ni nada de eso. Sí, qué sí. maravilla. Sí. Entonces, dime una cosa, 11 restaurantes este año. Sí. Ok, y luego, <laughs> porque porque yo te veo a ti, yo sé que tú no te vas a quedar ahí porque no. tú me estás demostrando ya que tienes las ruedas en movimiento. Sí, uh -huh. sí, ahora mismo eh, un plan de estrategia mío es la, la cuestión de la franquicia. Uh -huh. Entonces, la, la franquicia es en el evento que uno puede desarrollar un mercado. A tiempo pasarse a la otra persona. Uh, tenemos, como tú dijiste, 11 restaurantes eh, 2000, este año. Uh -huh. eh, pienso por lo menos hacer 4 o 6 más eh, el año que viene, después de que es 2019. Después de eso, obviamente, voy a saturar el mercado en Charlotte. Uh -huh. Entonces, ya tenemos que expandirme. Entonces, el, ¿qué, tam, qué, mi plan ahora mismo: yo estoy contratando expertos en la industria uh -huh. que ya tengan eh, experiencia de hacer 100 200 restaurantes. Entonces, mi plan es, sí, mi visión, mi visión en un futuro... De, yo siempre digo, ¿cuál es tu visión en 20 años? No, vamos a enfocarnos en los 5 años. Uh -huh. Es por lo menos tan diferente ya estado. 15 años me gustaría tener un sabor en cada ciudad eh, metropolitana de, de Estados Unidos. ¿Y te piensas quedar aquí en los Estados Unidos o te piensas a aventurar un poco hacia afuera, en el exterior? Porque te voy a contar, cuando yo viví en España hace uh -huh. más años, lo que quiero reconocer, había un restaurante que se llamaba el Zaperoco, uh -huh. que era exclusivo de comida venezolana. Ahora hay can cantidad de restaurantes en Europa. Tú sabes sí. por qué, ¿no? sí. mucha gente ha abierto restaurantes. ¿Has pensado en la posibilidad de expandirte un poco hacia, Okay. Claro, cuando yo, yo, yo vi, a mí me, me encanta Europa. Uh -huh. uh, fui, he vivido Barcelona, que Amsterdam y todo eso, Bélgica. Y lo primero que yo trato de identificar es eso. Uh -huh. eh, y yo sé que no iría excelente. Obviamente, el problema sería la, cómo se manejarían las operaciones. Eh, cómo se desarrolla eso, habría que hablar con un equipo de operaciones internacionales, ya tengan experiencia con eso. Yo, en, en, yo estoy trabajando con una persona casualmente que tiene experiencia en desarrollar restaurantes internacionalmente, que Corea, que China y todo oh, eso. O sea, uh -huh. que yo espero que esa experiencia que ellos traigan pueda, podamos un futuro desarrollar. Pero sí, obviamente Estados Unidos no, no es el límite. Sí, eh, ya me doy cuenta de eso. No, no, no. Yo tengo grandes planes con esto. Yo, de la manera que yo lo veo es, por ejemplo, cuando eh, McDonald's entró, vino al mercado... Eh, habían ya hamburguesas, pero ellos uh -huh. pusieron la hamburguesa en el mapa para básicamente Estados Unidos. Aquí, aquí hay comida latina. Uh -huh. Yo espero poner en el mapa la comida latina. Ese es mi angle, exactamente, uh -huh. mi visión final. ¿Qué, qué, ¿Qué añadirías tú al menú que tienes ahora? Que, ¿O qué está funcionando mejor que otras cosas? Porque tú, como tú lo has dicho, te estás tratando de, de expresar la, los platos diferentes de diferentes lugares sí. para que los americanos se acostumbren a la idea. ¿Qué añadirías tú y qué quitarías de tu menú? Si, si, no me tienes que contar nada, simplemente... Sí. Si quieres, ¿no? me, bueno, de la forma que también yo tengo el, el menú seteado, mm. en nuestro concepto, si, si te fijas, no tenemos pantallas eh, que son bien fáciles de cambiar el menú. Mi idea en sí del menú es que sea un, un menú que se mueva. A que rote. Eh, obviamente, yo nada más puedo tener cierta cantidad de, de, de cosas en el menú, pero mi meta siempre ha sido que por lo menos cada seis meses introducir un plato nuevo de otra vez de otro país, porque vamos a introducir algo de Brasil, oh, okay. eh, vamos a introducir algo de Perú. Uh -huh. eh, toma tiempo uno desarrollar esos platos para que eh, de, eh, ponerlo en todos los restaurantes, pero sí. Eh, yo, sí, el plan en sí es desarrollar diferentes platos con el menú de sabor uh -huh. eh, y dar la oportunidad a otros países de destacarse en nuestro menú. ¿eh? ¿Y cómo haces con el entrenamiento de los, de los empleados que tienes ahora? ¿Es un entrenamiento largo? Ah, porque esa es otra cosa, que la parte de human resources, como tú sí. sabes, ya, esa, esa es una parte que es complicada, mantener a los empleados y que sigan contigo sí. para no tener que tener tantos entrenamientos en el claro año. Uh -huh. Eso es algo bien importante en el crecimiento de cualquier compañía, eh, principalmente la cultura que tú creas en la compañía y cómo tú entrenas a tus empleados. Obviamente yo aprendí también de la manera, de, 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 de la mala forma uh -huh. al principio, de uno, agarrar a una persona, que okay, tú vas a hacer eso sin entrenamiento y así no no te duran mucho en el trabajo, no, tiene, no son parte de la cultura. Ahora mismo, para nos, de la forma que lo hemos hecho, es enfocarnos muy, mucho en la cultura de, de nuestra compañía, uh -huh. para que ellos vean la visión, porque se, que dan, sean parte de un propósito adecuado que nosotros tenemos. Eh, de esa, de, tenemos. Eso después viene la parte del entrenamiento. Nosotros hemos creado módulos de entrenamiento que todo, por ejemplo, para trabajar en la cocina tiene que hacer preparación, eh, uh -huh. hasta para, para lavar eh, traste, uh -huh. Tenemos un entrenamiento para eso. Entonces todo lo tenemos por escrito y tiene que pasar ese entrenamiento para moverse al siguiente punto. Tienes un manual en otras palabras. Claro, claro. Obviamente eso, eh, una de las razones también de la franquicia, eso que eso me forzó a mí a tener todo por escrito, uh -huh. que si yo te entrego un libro, te, tú, básicamente tú puedes ser mi restaurante basado en ese libro sin yo decirte nada. Uh -huh. ¿Y cuánta gente tienes trabajando tú en la oficina corporativa de tus restaurantes? En la oficina corporativa tenemos... Eh, cinco personas incluyendo a okay. mí no son muchos la mayoría de la gente sí está afuera uh -huh. aparte de eso tenemos eh, director de operaciones eh, eh, district manager que son managers del distrito y cada restaurante está, tiene su manager uh -huh. general con tal vez uno o dos asistentes y un supervisor uh -huh. o dos supervisores ¿Y qué, le, ¿Y qué le recomendarías tú a una persona que está pensando como tú empezar sus restaurantes y no tiene casi experiencia en ese departamento que está contando con socios uh -huh. u otras personas que, lo, que lo, le den guía? Pues. Sí, bueno, de, de la manera que yo lo veo es que si tú haces las cosas bien, las cosas te salen bien, si las haces mal te van a salir mal. Eh, yo veo para mí el dinero no es mi motivación, para mí el dinero es un trofeo por hacer las cosas bien hechas. Uh -huh. eh, eso es una. La segunda es que se enfoquen en bueno es que se enfoquen básicamente en, en la perseverancia uh -huh. ¿okay? que no, si mientras mantenga la consistencia y que no si ellos creen en su producto en lo que van a hacer manse, mantenerse en ese uh -huh. en ese hilo no perderlo uh -huh. porque si yo, me hubiera, yo me hubiera yo pensaba hasta cerrar a sabor en un tiempo porque no me estaba funcionando pero yo siempre me puse de meta que okay, al año y medio tiene que funcionar pero mayormente lo que yo me he fijado que mucha gente le va no le va Bien es por esa por esa parte, la perseverancia. ¿Y cómo haces tú para a centrarte? Cuando tienes muchas ideas y muchas cosas que están pasando alrededor tuyo, ¿cómo llegas tú a ese punto de, de, del medio y dices, ok, aquí me tengo que concentrar en algo? Porque las personas como tú, que son que tienen ese esa espíritu de, uh -huh. de negocios, a lo mejor tienen ideas separadas. Entonces, ¿cómo te centras tú y dices, ok, esto es lo que me voy a enfocar por ahora? Eh, bueno, eh, <laughs> siempre tengo la necesidad. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que tiene la necesidad? Por, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una necesidad en la parte operacional. Estoy aprendiendo mucho de restaurantes. Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, necesito enfocarme bien en el entrenamiento, en la cultura del restaurante. Uh -huh. eh, entonces, estoy totalmente enfocado en eso. Anteriormente, hace unos meses, estaba enfocado totalmente en la finanza para sostener el, el, el crecimiento. Uh, se me acabó el tiempo. ¿Te lo crees? No creo. <laughs> sí. sí, bueno, te, tenemos que hacer la entrevista de nuevo otro día, ¿ok? ¿Oh, sí? Bueno, sí, no, no, ya, no, no. hasta luego, chao. ¿Sí? Gracias, Dalton, un millón de gracias. Ok, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, se nos acabó <laughs> el tiempo, hasta luego, chao. <laughs> production of PBS Charlotte.